Primero fue la inauguración de la carretera Puente Matachico-Huancayo. Después, el Puente Andrés Avelino Cáceres. Y ahora, este 11 de octubre, serán abiertos los sobres para la licitación de mejoramiento y rehabilitación de la carretera Jauja-Tarma, una de las obras más esperadas en la región, que beneficiará a más de 240 mil habitantes. 86 millones de soles de inversión con un solo objetivo: generar más trabajo y continuar integrando los pueblos, llevando desarrollo para todos. Este es el cumplimiento de un compromiso. Este es un resultado más del primer Consejo de Ministros descentralizado. Porque cuando nos unimos, es posible alcanzar el progreso que anhelamos. Carretera Jauja-Tarma. Los peruanos sí podemos.